buenos mensajes de ustedes, puras buenas vibras. Gracias por seguirnos, gracias por estar aquí, dejándonos un like, siempre los leemos también tus comentarios. Pero bueno, vamos a lo que vamos a estrenar hoy. Y hoy vamos a estrenar lo que tengo aquí atrás, que desde hace mucho tiempo ya lo quería tener aquí en el taller, porque es algo básico, es un banco de trabajo. Ya teníamos este, también el portátil de Surtec, pero el papá de todos y de muchos, es este que tengo acá atrás, y es el banco de Urrea, así, el BT900, nuestro Connector BT900, y vamos a verlo. Pues así es, estamos muy emocionados. Yo siempre me emociono porque es como ustedes, cuando tienen una herramienta nueva y más de este tipo, wow, y que tienes mucho tiempo de querer y que te va a solucionar muchas cosas, te va a ayudar a facilitar tu trabajo increíblemente. Pues es este banquito, es BT900, así se llama, así es el código, y lo vamos a estrenar. Realmente así como que mucho que decir, no, pero es de los mejores bancos porque tienen que usarlos. Si los quieren conocer, voy a estar ahí en la expo y vamos a estar usando estos materiales, estos bancos, estos equipos que tenemos aquí para que ustedes lo prueben. Ahí manténganse pendientes porque vamos a estar ahí para que ustedes lo vean directamente. Y si no, bueno, lo pueden ver en cualquier distribuidor. Así búsquenlo, BT900, de los mejores bancos. Yo lo vi con varios, en varios videos de YouTube, ahí en la caja de herramientas. Varios lo tienen y definitivamente es de los mejores, o yo creo que el mejor banco que podemos tener aquí en México, con Urrea, obviamente. Vean nada más qué chulada todo lo que tenemos aquí de Urrea. La verdad es una maravilla, estamos súper contentos con toda la herramienta que tenemos de Urrea, la verdad. Pues ahí está, o sea, la realidad está, y la invitación es también que ustedes conozcan los productos, porque bueno, aquí lo pueden ver todo. Les voy a explicar ya un poquito. Es un banco portátil, como viste cuando hice el unboxing, pues nada más guardas las patitas y aquí tiene una manija y vamos, lo cargamos fácilmente. Ahora, ¿cómo lo usamos? Soporta 10.000 newtons, entonces es muchísimo, muchísima presión que tenemos, y además es muy fácil y sencillo de usar, es súper, súper resistente. O sea, está en verdad increíblemente, o sea, no vas a tener ningún problema. Las patas puedes fijarlas. Tiene ahí una parte que las puedes fijar al piso si es necesario, pero bueno, lo puedes mover y no vas a tener ningún problema. Ni pío hace con mi peso, y así como que muy ligero no estoy. Y bueno, vamos a... Pero no es para subirse, es para trabajar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Un pedacito de madera. Vamos a ver cómo funciona. El pedal es muy sencillo. Este lo puedes mover con la mano. Esto abre hasta 95 centímetros, casi un metro, para que puedas trabajar. Puedes hasta poner una tabla y trabajar encima como mesa de trabajo. Pero bueno, aquí lo importante va a ser la sujeción. Vamos a ponerlo aquí para cortarlo. Ya puedes poner tu pieza que vas a trabajar donde quieras. Vamos a ponernos unos guantecitos para no dañar nuestras hermosas manos. No, cuiden mucho, usen equipo de seguridad lo más que puedan. Es importante. Luego con cosas muy simples te puedes lastimar. Pero bueno, aquí siempre usamos equipo de protección. Ahora vamos a cortar este pedazo de madera, que es lo que tengo ahorita en la mano. Bueno, lo que utilizamos para sujeción es el pedal. Que tampoco pienses que te tienes que subir ahí. Pero bueno, primero vamos a quitarle el seguro, que es en la parte de aquí abajo, para posicionar nuestra, bueno, en este caso esta madera, pero cualquier material puedes usar. Las gomas son bastante resistentes y las puedes cambiar en algún momento o reforzarlas hasta con una llanta, depende lo que estés trabajando. Bueno, una vez quitar el seguro, pues ya vamos a cerrarlo, ¿no? Ya lo posicionamos, cerramos y vamos a usar nuestro pedal. De hecho, ahí queda, o sea, lo tienes que ir como que bombeando un poco, pero prácticamente ahí lo agarró perfectamente. Chequen esto, ahí está, no se voltea con mi peso y agarrándolo desde este punto. Ahí está, soporta perfectamente, no se voltea, que eso es algo súper
necesario. Igual se llega a mover, pero estoy exagerando. Subiéndome aquí, vamos a hacer la prueba. No lo hagan, no lo hagan. Pero imagínate lo que puedes hacer con materiales pesados. Y bueno, no es para esto, es para trabajar, pero solo es la demostración. Ahora pues podemos usar nuestra caladora o nuestra sierra. Cualquier, vamos a elegir esta, bueno, por ahora. Ya la habíamos visto, ya tiene rato con ella, es de la familia de acá de los 20 volts. Y podemos trabajar perfectamente sin problemas aquí. Herramienta totalmente de calidad, tienen que conocerlo. Los invito en verdad a que lo conozcan. Si no pueden asistir a la expo, bueno, vean los videos, obviamente. Muchas gracias, puras buenas vibras, la neta, con ustedes, bien chidos. Y también hay muchos invitados que van a venir a probar, a verlos ustedes mismos. Pero si no, vamos a estar ahí en la expo. Ahí les dejé todas las especificaciones, ya lo vieron, lo vamos a usar todo el tiempo. Va a salir en videos por aquí. Y bueno, pues esperemos que nos sigan, que nos den un like, que les guste y comenten. Muchas gracias por vernos y ¡adiós! ¡Qué agradable sujeto!